del motor de la patria. Bueno, conocer la historia de Eddie Hill, una historia de mucho patriotismo, mucho valor, vocación. Nos tocó muchísimo el trabajo que está haciendo aquí de manera desinteresada en La Vega. Aupamos a toda la población a, en general, apoyar lo que él está haciendo. Algo bien bonito, un gesto que llena de orgullo a todo el país, y queríamos venir a replicar esta historia para que mucha gente se incentive a hacer lo mismo. Ese amor por la patria, ese respeto a Dios, que realmente es algo que podría decirse que es heroico. Recuerden que el toque de queda hay que cumplir con todas las medidas sanitarias y los decretos presidenciales para tratar de combatir esta pandemia, de que esto se acabe pronto, de que llegue la vacuna, que estén apegados a las leyes, de que respeten sus padres, los hombres respeten sus esposas, las mujeres respeten sus esposos, y que exista la paz, señores, y que exista la libre convivencia y la tranquilidad. Un país tranquilo, un país educado, la juventud estudiando, trabajando, todo puede ir de manera provechosa a su futuro.